tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es Chacra TV Noticias, como siempre. Les agradecemos por acompañarnos. Algunos de los temas importantes se los contamos a partir de este momento. La industria frigorífica de Brasil redujo su actividad ante el incremento de los precios del ganado. El aumento del precio de la hacienda y la dificultad de trasladar completamente estos costos a la carne en el mercado interno han afectado los márgenes de la industria brasileña, provocando una ola de suspensiones de producción que reduce la faena y la oferta a los consumidores. El presidente de la Asociación Brasileña de Refrigeradores, Abrafrigo, Paulo Mustefaga, afirmó que varias plantas de pequeña y mediana y gran escala ya están parando o próximas a parar en función de las adversidades domésticas. Si bien no detalló números, precisó que el precio de la hacienda en pie subió alrededor del 60% en un año, mientras que la industria solo logró trasladar un 40% de ese costo. 20% de los terneros y terneras de invernada movilizados durante el primer trimestre del año fueron a feedlots. Estos datos surgen del informe de movimientos de ganado bovino elaborado por el MAGIP en base a registros del SENASA. De acuerdo con el informe, un total de 2.133.072 terneros fueron trasladados desde los campos de cría hacia otros establecimientos de cría o engorde, lo que representa un 2% menos que lo registrado en igual mes del 2020. Agricultura brindará asistencia a la localidad cordobesa de Monte Maíz, que padeció los efectos de las inclemencias climáticas. El compromiso se asumió frente a las inclemencias vinculadas a los excesos de lluvia que alteraron el normal desarrollo de la producción agropecuaria en esa región de Córdoba. El ministro de Agricultura, Luis Basterra, aseguró que dado que la zona se vio afectada en los últimos meses por anomalías hídricas, se destinarán 13 millones de pesos al municipio para la adquisición de equipamiento y maquinaria que permitan mejorar los caminos y evitar posibles daños y anegamientos en el sector agropecuario local. Comenzamos con lo ocurrido en el norte del país. En las últimas horas, en Tucumán, ha habido una denuncia que acompañó a Pronor por la rotura de un silo bolsa, por un lado, y por otra parte, la rotura del lateral de un camión que precisamente cargaba granos. Ambas cosas ocurrieron en la provincia de Tucumán. La investigación ya está en marcha con la justicia provincial. Comenzamos ahora a hablar de otro tema porque vamos haciendo esta recorrida federal que hacemos a diario con Chacra Televisión y nos vamos justamente al NOA y hacemos foco en la provincia de Tucumán donde se está trabajando en el monitoreo de la mosca de la fruta. Tenemos varios monitoreos, tenemos algunos en el marco del sistema de detección de dípteros de importancia cuarentenaria, que este va dirigido a moscas que no están presentes en la región y queremos monitorearlas para ver si se las detecta o no. Tenemos, por ejemplo, del género Anastrefa, Anastrefa grandis, que la buscamos en cucurbitáceas. También tenemos Anastrefa serpentina, Anastrefa estriata, que tenemos una red de trampeo desde la localidad de Lules hasta Concepción. También monitoreamos moscas de la especie de género Bactrocera, cada una con su respectivo atrayente y su trampa específica. Y ya sea atrayente alimenticio con torulas proteicas o con atrayente a base de feromonas sexuales. También tenemos otro monitoreo en el marco de sanidad vegetal del PROSEM, que monitoreamos moscas que ya se encuentran presentes, como Drosophila suzuki, que está ampliamente distribuida en nuestra provincia y es una mosca polífaga, ataca varios hospederos. Y la estamos buscando también en el pedemonte tucumano, en cultivos de arándano, frambuesa, mora, zarzamora, palta y guayaba. Este es un trabajo que se hace interinstitucional junto con INTA Famayá y que nos encontramos trabajando hace 4 años. Ya establecimos curvas de población, momentos en el cual la plaga explota según las condiciones ambientales de temperatura y humedad. Y ahora estamos buscando hospederos alternativos y silvestres. La idea es continuar con esta tarea y empezar a elaborar estrategias de control amigables con el medio ambiente y evaluar los daños que producen las mismas. En combustibles va a continuar el día martes. Recuerden ustedes que comenzó esta semana el debate en una reunión conjunta de comisiones. Vamos a hacer un poquito brevemente la historia de lo que está ocurriendo hasta este momento. El día 12 de mayo estaría caducando un artículo importante vinculado con la ley de biocombustibles que tiene que ver con la promoción de los mismos.
Se han trabajado al respecto al menos tres proyectos de ley. Ninguno terminó de consensuar entre todas las partes, el Estado Nacional, los productores de la materia prima para elaborar el biocombustible y la propia industria, razón por la cual en un momento se había acordado prorrogar la normativa vigente. Se aprobó en una de las cámaras, pero en la Cámara Alta esto se pospuso, concluyó el año legislativo y hay gran expectativa acerca de lo que ocurre en los próximos días. Esta semana el tema fue abordado, ahora el próximo martes volverá a ser tratado. Mariel Oliva ahondó sobre este tema con Luis Ubizarreta. Y seguimos en Chacra Televisión. En esta oportunidad vamos a dialogar con Luis Ubizarreta, él es presidente de Axoja y también es presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, lo cual trae a colación un tema que nos interesa mucho y tiene que ver con una nueva ley que propone el Gobierno Nacional sobre biocombustibles, ya que la vigente caduca los primeros días del mes de mayo. Bueno, por supuesto, Luis, los saludo y quiero saber todo sobre esta nueva ley, si los beneficia o los perjudica a ustedes allí en el sector. Gracias por la invitación. En realidad, ni siquiera hay un proyecto de ley todavía. Lo que hay hasta ahora es unos lineamientos. Aparentemente, la Secretaría de Energía se reunió con algunos de los actores del sector y estarían preparando un proyecto que creemos que no es muy bueno para la Argentina, porque en realidad está reduciendo el corte. Eso significaría menor trabajo para las fábricas y claramente mayor impacto ambiental en los combustibles que utilizamos. Y además la ley mantendría algunas cosas que creemos que hay que cambiar en la ley anterior, sobre todo lo relativo a la discrecionalidad. En la ley anterior había una definición de cupos por empresa que las daba la Secretaría de Energía y también definía el precio. Nosotros creemos que hay que ir gradualmente yendo a un esquema de competencia que, bueno, permita al consumidor comprar a quien prefiera, al mejor valor y apuntando a una mayor calidad. ¿Por qué cree o cuál cree que es el motivo de no darle continuidad a la ley vigente? Pueden hacerse algún tipo de modificaciones si eso lo requiere, pero ¿por qué no continuar con algo que ya viene hace 13 años aproximadamente? Claro, nosotros exactamente lo que estábamos proponiendo es una prórroga corta para debatir una nueva ley superadora a la actual. Yo creo que puede haber varios motivos. Uno de ellos, obviamente, es la presión de las empresas que venden combustibles fósiles y que este corte les incomoda, pero también veo que podría ser alguna razón relativa a que el biocombustible efectivamente es más caro que los combustibles fósiles. Pero, bueno, a nuestro criterio hay que medir bien las externalidades que produce, por un lado ambientales y por otro lado el impacto enorme y beneficioso que tienen las cadenas productivas, ya que nos permite reducir nuestras importaciones y consumir un producto que genera trabajo en la Argentina. Ya que usted nombraba esta posibilidad de proponer medidas superadoras, ¿cuáles serían ellas? Bueno, por un lado, nosotros creemos que hay que pensar justamente en un aumento gradual del corte, como sucede en los otros países productores agrícolas, caso Brasil, caso Paraguay, caso Bolivia o incluso Estados Unidos. Y por otro lado, como te decía hace un rato, creemos que hay que ir hacia un esquema de competencia. Si bien está claro que existen pymes y que hay que darles un lugar y parte tal vez del volumen para que compitan entre sí las pequeñas empresas, nosotros creemos que también hay que tender a darle escala al negocio y tratar de abrir un tramo de libre competencia para todos los actores, de modo tal de que el consumidor se beneficie con mejores precios. Ya que usted es el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles, ¿qué tipo de diálogo tiene con el ministro Basterra, con las autoridades? Porque queda muy poco tiempo para poder definir y tomar una medida al respecto, y veo que todavía todo está muy en tratativas. Sí, tenemos una excelente relación con el ministro Basterra.
con quien hemos conversado, él entiende la importancia e incluso lo ha expresado en algún reportaje que yo he escuchado. Y bueno, nosotros confiamos en que aún quedan algunas semanas para tomar esta decisión trascendente de prorrogar por un tiempo la ley actual para debatir la nueva. Bueno, nosotros tenemos la expectativa de que eso suceda, y si no sucede, bueno, va a ser muy grave, sobre todo para todas esas empresas que generan trabajo en el interior y que van a quedar, al no haber corte, sin poder vender su producto. Por otro lado, también es presidente de Axoja, y esto repercute directamente porque uno de los derivados de la soja es el aceite, y también lo utilizan para generar energía. ¿Cómo ve al respecto esta medida, y qué hacen desde Axoja como para apuntalar y acompañar este nuevo proyecto? Sí, es como decís, el biodiesel se produce con aceite de soja, y la Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, con lo cual disminuir el corte va a implicar tener que exportar mayor cantidad de aceite, reprimarizar de alguna manera nuestras exportaciones y perder valor, porque bueno, nosotros creemos que siendo un jugador relevante en ese mercado, en la medida en que restringimos la oferta, de alguna manera mejoramos las primas que el mundo paga por nuestro aceite. Desde Axoja, obviamente, estamos trabajando en esta misma línea, apoyando, al igual que Maizar y al igual que el Centro Azucarero Argentino, que son las tres cadenas agroindustriales involucradas en esta situación. Bueno, estamos empujando un diálogo y empujando un debate por esta nueva ley que te mencionaba. Bueno, ahora sí me quedó una pregunta en el tintero y que se me vino a la mente, tiene que ver con exportaciones. ¿Cómo se encuentra la situación actual de justamente de la soja, del aceite de soja, de la cadena y de las posibilidades en medio de la pandemia de abrirse a nuevos mercados? Bueno, por un lado, como sabés, hay buenos precios, eso es una buena noticia para la Argentina, la demanda está firme, y todos los productos que exportamos agroindustriales han tenido una mejora en sus valores muy importante y muy beneficioso para la Argentina y para la cadena. Por otro lado, nuestros productos están demandados, eso nos abre mercado, y también el hecho de que la Argentina industrializa una parte importante de su soja le permite acceder a muchísimos más mercados que si vendiéramos el poroto, en donde prácticamente hay un gran consumidor y demandante que es China, y eso es una situación peligrosa. Con lo cual, creo que estamos bien parados para vender nuestra producción este año. Lamentablemente vamos a tener una merma en la cosecha, pero bueno, creo que estos mejores precios de alguna manera compensan en parte esa situación. Seguimos con más información, en este caso para contarte que la Unión Europea finalmente reabrió el mercado de cítricos de la República Argentina. La verdad que es una felicidad importante haber llegado a este punto de reapertura del mercado europeo para los cítricos de Argentina, que estaban suspendidos desde el año pasado. Haber llegado a esto, digo, es una alegría, obviamente, porque se reabre un mercado muy importante para la exportación de fruta cítrica, y esto es muy bueno para las producciones regionales donde se hace cítricos, y muy bueno para el país también. Entonces, pero bueno, esto se llegó después de un esfuerzo grande que hubo que hacer. Desde el punto de vista institucional del SENASA, hubo una clara definición de la necesidad de fortalecimiento, especialmente en lo que tiene que ver con las supervisiones a campo, el trabajo a campo que se tiene que hacer para justamente asegurar la sanidad de la fruta que se exporta, en este caso Unión Europea. Hubo contrato de personas en todas las regiones productoras de cítricos por parte de SENASA, justamente para fortalecer los controles, ¿no? La supervisión, que es responsabilidad nuestra de SENASA, antes de la certificación fitosanitaria. Y también, bueno, desde el punto de vista institucional, se revisaron los convenios que existen con los entes fitosanitarios, se ajustaron también algunas cuestiones, se definieron mucho mejor los roles de cada uno, del SENASA y de los entes, porque el trabajo es conjunto con los entes y es necesario, y eso es muy importante para llegar a una fruta sana. Así que, digamos, ese fue todo un trabajo muy grande.
en conjunto el SENASA, con el sector privado, con las provincias, y llegamos a este punto de reapertura que, como digo, es muy relevante para todos, ¿no? Nos pusimos a trabajar codo a codo con el sector privado en nuevas medidas fitosanitarias, sobre todo apuntando al control de la plaga en campo. Todas esas medidas las volcamos en una norma nacional que actualiza, ¿sí?, qué es lo que debe realizar el productor a campo para controlar esta plaga. La primera quincena de febrero recibimos una auditoría virtual donde estuvimos 2 semanas de auditoría, donde los auditores de la Unión Europea pudieron verificar, ¿sí?, la aplicación de las medidas de Argentina, estas medidas correctivas. Lo bueno es que en esta normativa de la Unión Europea reflejan las medidas que habíamos trabajado con el sector privado. En su mayoría están todas las medidas que le habíamos propuesto a la Unión Europea. Agregan algunas medidas adicionales, algunas medidas preventivas, y esperemos, digamos, tener una buena temporada. Es muy positivo el logro, estamos muy contentos y, por supuesto, este trabajo es a no descuidarse y a seguir de manera muy intensa y prestando atención en todos los focos o cadenas del procesamiento del cítrico, ¿no? Hablamos desde campo hasta el producto final terminado. Cambiamos de tema, nos vamos hacia la provincia de Mendoza. Allí en la ciudad de San Rafael se dieron cursos de capacitación a productores hortícolas para la construcción de microtúneles. Bueno, en este proceso de coordinación y de trabajo articulado con el INTA, en esta oportunidad venimos a realizar una experiencia de cultivo bajo cubierta. En esta experiencia con el microtúnel, nos va a garantizar producción todo el año, durante todo el año, para los productores de la Feria Franca y en especial para, obviamente, los consumidores de la Feria Franca, que puedan obtener un producto fresco en la feria durante todo el año. Johnny, bueno, esta es la primera experiencia que se hace aquí en cuadro nacional. La idea es ir replicándolo en los diferentes productores de la feria. Exactamente, una de las primeras experiencias que tenemos con microtúnel dentro de lo que son los productores de la Feria Franca. Venimos en el recorrido, obviamente, solucionando problemáticas que tienen diferentes productores, tratando de construir herramientas para que puedan progresar en el cultivo, y obviamente todos tienen circunstancias y problemáticas diferentes, pero en esta situación, obviamente, protegiendo lo que es el cultivo en la temporada de invierno, de la helada y demás cuestiones, acelerando un poquito el cultivo. Esa es la metodología que nos va a brindar el microtúnel y la garantía que también va a tener el productor. Esto es una forma, bueno, de aportar con el productor y garantizarle que pueda seguir trabajando, en este caso, con la producción hortícola durante toda la temporada. Sí, totalmente. De a poquito vamos solucionando algunas cuestiones, y esta es una herramienta, como bien decías, va a garantizar que podamos tener producción local durante todo el año, y esto genera un producto en fresco para los consumidores. Y sin duda, digamos, fortalece la producción local y obviamente potencia el trabajo de los productores que vienen realizando. Mira, en el marco que estamos, de acompañamiento que nosotros estamos haciendo junto con la municipalidad a los productores de la Feria Franca, empezamos a hacer una serie de visitas y viendo un poquito la demanda que tenían de necesidad de capacitaciones, de asesoramiento y demás. Es por eso que en esta época del año lo que estaban por ahí necesitando era una capacitación específica en lo que es construcción de microtúneles, ¿sí? Es una tecnología que en realidad se compone de unos arcos y nylon, que lo que hace es alarga la producción de primavera-verano, de otoño-invierno, y adelanta en la temporada próxima, ¿sí? Entonces lo que se hace, se alarga un poquito el periodo de producción. Así que bueno, en esa actividad estamos hoy en día. Y ahora nos vamos a la provincia de Jujuy, porque allí se han logrado importantes resultados en la zona del Valle Templado. Eso es como lo vemos, como un complemento. Entonces, en los tiempos, como sabemos, en el agro hay tiempos buenos, tiempos malos. Por ahí, en un tiempo malo, podés tener el complemento de los frutales, de carozo, de lo que se den en la zona, para poder complementar esta actividad. No solo en tabaco, sino en otras actividades también, usarla como complemento. La público-privado, todo lo veo como una mejor forma de desarrollarse, más fácil,
más dinámico porque se aprovecha, digamos, los conocimientos del INTA, de la gente de la universidad, en este caso la institución privada que hace su aporte y en conjunto se desarrolla más rápido y más oportuna las cosas. Como sabemos, es un campo experimental, digamos, una parcela experimental. Sabemos que todo ensayo, todas experiencias, digamos, experimentales demoran en el tiempo. Si bien llevamos 4 años, ahora firmamos un convenio por 4 años más, está dando resultados muy rápidos, muy avanzados, que la verdad que nos pone contentos y bueno, seguir apoyando esta iniciativa. Y ahora vamos a contarles una información del sur de la provincia de Buenos Aires, donde está trabajando el SENASA inspeccionando camiones que transporten agroalimentos. Nos encontramos acá en la ruta 2, en el kilómetro 396 de la citada ruta. Estamos haciendo un control precisamente de ruta junto con la provincia de Buenos Aires. Es un operativo conjunto que estamos realizando. Estamos intensificando los controles, sobre todo en lo que es el tema de pesca, de productos de la pesca, pero también es conjunto, digamos. Estamos también haciendo la parte de inocuidad en general y también de la parte fitosanitaria. Realizamos estos controles en la ruta fundamentalmente para el control de la documentación de los camiones que transportan alimentos y también de la mercadería. Esto para nosotros, esto obedece a una política de SENASA integral, donde tenemos y es nuestra obligación garantizar todos los productos que no solamente consumen los argentinos, sino también la gran mayoría de los países que nos compran nuestros alimentos. La idea es poder continuar a lo largo de todo el año este tipo de controles para precisamente eso, garantizar todos los productos que consumimos. La ministra de Infraestructura de la provincia de Santa Fe, la ingeniera Fran, aseguró respecto de la hidrovía, saben ustedes que vence la concesión y hay disputas respecto del tema, que sea cual fuere la decisión que se tome respecto del futuro de la hidrovía, afectará de manera directa a la economía del país. Hacemos aquí una muy breve pausa, no se vayan, ya volvemos. La carne vacuna te aporta nutrientes indispensables para una vida saludable. Encontrá las mejores recetas para este otoño en www.carneargentina.org.ar. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen. El campo evoluciona. Nosotros también. Desarrollamos una nueva solución digital para comprar y financiar tus insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Las insumeras ingresan la compra en nuestra plataforma. Vos la probás en Office Banking o la app Galicia Rural. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Cuidarte es cuidarnos. Por eso, en el Banco Nación, te pedimos que uses los canales digitales BNA+ y Home Banking. Si sos cliente o comerciante, aprovecha la aplicación BNA+ y opera con todas las facilidades y ventajas que te ofrece. Si todavía no sos cliente ni comercio adherido, este es el momento de sumarte a través de www.bna.com.ar de forma rápida y sencilla. Porque en el Banco Nación, cada argentino y cada argentina cuentan. Argentina Unida. Saben ustedes que en el transcurso de esta semana finalmente la República Argentina pudo
exportar cítricos a la Unión Europea después de la veda que se había establecido por cuestiones sanitarias desde ese país para la República Argentina. Se trata no solamente de limones, sino de cítricos en general, lo cual incluye no solamente la economía regional que representa Tucumán en el NOA para los limones, sino también al litoral a partir de la colocación externa de mandarinas, naranjas y pomelos, aunque en este orden que hemos puntualizado. En primer lugar las mandarinas y en último lugar, en cuanto a volumen de colocación, estas son las expectativas, porque hasta ahora solo se cumplió la formalidad de la apertura de ese mercado, decíamos en último lugar, el volumen de colocación externa hacia el viejo continente de pomelos. Pero pasamos ahora a otra información, en este caso tiene que ver con nuestro compañero de tareas, Sergio Darco. Seguimos en esta continuidad informativa y ahora nos metemos en el ámbito internacional con este resumen de noticias. Los criadores de camélidos y artesanos que trabajan con sus derivados en Bolivia buscan recuperarse tras un año en que la pandemia de la COVID-19 afectó duramente su economía. Para ello, este 27 de abril se lanzó el Festillama, una iniciativa ideada por los emprendedores para mostrar su producción, según explicó el presidente de la Asociación de Productores de Camélidos para la Promoción de Productos Andinos del Departamento de La Paz, David Castillo. En pandemia, por ejemplo, nosotros hemos sido fuertemente afectados por esa cuestión. Que nos, por ejemplo, los que trabajamos en derivados, los artesanos, porque en artesanía vendíamos estas ferias, ¿no? Hemos sido afectados porque no ha habido ferias, no ha habido estos eventos, entonces pues por eso esa idea sale llevar este Festillama. Los productores y artesanos presentaron la iniciativa en un evento efectuado en la Vicepresidencia Boliviana en La Paz, al que asistieron diputados nacionales y concejales electos en los recientes comicios subnacionales. Un desfile de modas engalanó la presentación del festival, con modelos que lucieron, entre otros, suéteres, vestidos, bufandas y joyas, tejidas con fibras de camélidos como alpacas y llamas, además de otros accesorios fabricados con el cuero de estos animales, como zapatos y sombreros. También hubo una exposición de estos productos textiles, además de alimentos derivados como el charque o carne seca, muy típico de la zona altiplánica boliviana, u otros ya elaborados como brochetas y hamburguesas hechas con carne de llama y quinoa por la empresa A Toda Llama. Este tipo de programas para el Ministerio de Ganadería son de particular y relevante importancia porque se trata de transferir valores. Valores a, sobre todo a las generaciones futuras y darles oportunidades a personas que han equivocado el camino y ven a través de esta posibilidad la capacidad de generar nuevos empleos. Pero en particular para el Ministerio de Ganadería, todo el contacto que tenga que ver con la naturaleza y la producción de alimentos sanos y saludables, el reciclado de residuos, son valores culturales que nos vemos en la obligación de transferir a nuestras próximas generaciones. Esa sería suficiente razón para habernos involucrado. Y si encima le sumamos la posibilidad que brinda este programa de revertir la situación de personas privadas de libertad para poder generarse la profesión, la noble profesión de producir alimentos para los demás, sobran las razones para que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca esté profundamente comprometido con este tipo de programas. Desde el INTA Pergamino, la ingeniera Silvina Cabrini se refirió o hizo un balance de lo ocurrido en la región con los cultivos de invierno de la campaña anterior y dio a conocer sus perspectivas para la campaña que está comenzando. En el informe de campaña de los cultivos de invierno presentamos los resultados de la campaña 2021 para estos cultivos. Lo que podemos ver es que la superficie sembrada de estos cultivos en el partido de Pergamino es de alrededor de 60.000 hectáreas, o sea que ocupa un 25% de la superficie agrícola del partido. Esta superficie destinada a cultivos de invierno ha aumentado en los últimos años. En esta campaña fue levemente inferior a la campaña previa, pero sigue siendo superior al promedio de los últimos 5 años para estos cultivos de invierno. Esta campaña se caracterizó por las lluvias escasas. Si miramos indicadores de disponibilidad de agua en comparación con situaciones históricas, vemos una situación de sequía, de leve sequía, durante el periodo que abarca desde abril hasta diciembre, que es el periodo en el cual se desarrollan estos cultivos de invierno.
Por este motivo tenemos rendimientos algo por debajo de los promedios históricos y tenemos mucha variabilidad de rendimientos a lo largo del partido. Lo que vemos en este informe es que los precios que se obtuvieron a cosecha por los tres cultivos de invierno, trigo, cebada y arveja, fueron superiores a los promedios históricos. Fueron precios muy buenos que compensaron los rendimientos relativamente bajos para esta campaña y permitieron obtener márgenes brutos muy adecuados para estos cultivos. En el caso del trigo, estimamos un margen bruto de $350 por hectárea, siempre en campo propio. Para el caso de cebada, un margen bruto de $280 por hectárea. Y para el caso de la arveja, un margen bruto de $200 por hectárea. Estos márgenes están calculados con rendimientos que son un valor medio dentro de lo que nosotros relevamos para el partido. En el caso del trigo, 36 quintales por hectárea, en el caso de la cebada, 45 quintales por hectárea y en el caso de la arveja tomamos un rendimiento de 23 quintales por hectárea. Estos valores de rendimiento son inferiores al valor esperado de rendimiento que nosotros habíamos estimado en la época de siembra de estos cultivos. Pero los precios que fueron elevados a cosecha, mayores a los que teníamos en el momento de la siembra, hicieron que estos márgenes brutos fueran mayores a los márgenes esperados en el momento de siembra. Por ejemplo, en el caso del trigo, el margen se ubicó por encima del valor esperado. Nosotros hicimos una simulación, una estimación de probabilidades para diferentes márgenes brutos en la época de siembra y si tenemos en cuenta el valor obtenido este año, nos indica que había un 30% de probabilidad de tener valores como este margen bruto o mayor. Quiere decir que su margen bruto, dentro de las probabilidades que tenía el productor, es un margen bruto muy adecuado. Estos datos para los cultivos de invierno, los que tuvimos la campaña pasada, también los que se esperan para esta campaña, que si bien no los tenemos publicados, podemos, a partir de los precios que tenemos en el mercado, podemos ya especular que los márgenes esperados son buenos y los márgenes que hemos tenido en las campañas previas, hacen pensar que la combinación de dos cultivos en una campaña es una alternativa muy adecuada para el partido de Pergamino. En los últimos años lo que estamos viendo es que los rendimientos de trigo, de trigo y de cebada también son elevados y nos permiten obtener márgenes que a veces se acercan a los cultivos de verano. Y vemos que esta opción del doble cultivo, sobre todo poniéndonos en el cálculo de trigo-soja, que es el principal doble cultivo de nuestra región, es la alternativa que a lo largo de las últimas campañas viene siendo la que le genera el mayor margen bruto al productor. Esto es interesante porque no solamente es la generación de este margen bruto más alto, sino también hay un mayor valor de la producción total porque hay dos cosechas hechas en una misma campaña y también a este doble cultivo lo acompañan indicadores ambientales que también los estamos siempre monitoreando que son interesantes, ¿no? Como el aporte de carbono al suelo a través de los dos cultivos, como balances de nutrientes más equilibrados entre lo que se le aporta el trigo y lo que extrae la soja y también un uso de agroquímicos por unidad producida, un uso de pesticida por unidad producida, que es muy competitivo también con las otras alternativas que tenemos en la zona. Entonces, estos números que nosotros publicamos en este reporte apoyan un poco esta idea de que los dobles cultivos son una alternativa interesante para nuestra región y la posibilidad de incorporar otros cultivos como la arveja, la cebada, también es interesante como una alternativa de diversificación en nuestra zona. Comienza una etapa que tiene que ver con un fuerte trabajo de los camioneros. Saben ustedes que hay dos o tres momentos del año claramente en que el transporte es esencial para la cosecha o para la siembra a partir de la necesidad de insumos del campo. Pero también hay otros momentos clave. Veamos este informe donde nos habla justamente del trabajo de muchos de los participantes de esa cadena. Para esta campaña se esperan 45 millones de toneladas de soja y 48 millones y medio de toneladas de maíz. En los 70 kilómetros que hay entre Timbúes hasta Arroyo Seco se concentran 20 puertos granarios que reciben el volumen cosechado entre los meses de marzo, abril y mayo, en su mayor parte en camiones. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, ya hubo un ingreso récord en camiones con maíz por 1.032.000 toneladas,
Respecto de la soja, durante abril ya ingresaron 632.000 toneladas en los puertos del Gran Rosario. Se estima que más del 60% de su cosecha pasará por los puertos del Gran Rosario, de los cuales casi el 90% lo hará por camión. Cuando se levanta el cereal, se activa una cadena de logística y transporte que tiene muchas complejidades. El pedido arranca con el llamado del productor o de la empresa cerealista. Enviamos el camión o los camiones que nos piden con un determinado horario. Mandame 5 durante la mañana a partir de las 10 y bueno, que vayan cayendo. Y ahí arranca. Ahí es la parte que, bueno, nosotros ya otorgamos las cargas por un listado que seguimos de camiones. Nosotros contratamos el 100% de los camiones. Y ahí van a esa carga que está solicitada. Después ahí ya empieza todo la dinámica propia de la carga, donde hay un montón de variables, las máquinas, el tiempo, el tránsito, la humedad del grano. Entonces, ahí se disponen a cargar los camiones y, bueno, pueden ir sucediendo diferentes cosas, que ahí es donde nosotros tenemos que asistir o tratar de optimizar los recursos, ya que a veces hay algún camión que no se puede llegar a cargar o hay algún problema en la carga en el primer camión y quedan 4 en espera sin saber si vamos a cargar o no. Y bueno, ahí es donde nosotros entramos más en juego, donde más útiles somos, hablando con el cargador, con el productor, con el maquinista, con quien se tenga que hablar, como para tener una idea de los tiempos que ellos estiman. Y en ese caso ahí ver si desviamos alguno para después reponerlo más tarde si esto se soluciona. Y así empieza un poco en la carga sería esto. Andando todo bien, lo cargan, le dan los papeles, se hace la carta de porte correspondiente. Nosotros generalmente al productor le anticipamos los datos del camión para que ellos puedan hacer la carta de porte, sacar ese TG correspondiente por AFIP y viajar. Andando todo bien, esos camiones a la tardecita deberían estar en el puerto. Nosotros somos de corta distancia o media, ya que vamos a puertos cerca, desde Lima hasta Rosario, y estamos en la zona de San Pedro. Hay días que transportamos unas 1.000 toneladas diarias, que son unos 30, 35 viajes. Y deberemos tener entre abril y mayo unos 40 días de ese tipo, que serían unas 40.000 toneladas y unas 20.000 más en 3 días que salen algunos o que se hacen transbordos de plantas o de bolsones. Yo creo que estaríamos en unas 60.000 toneladas en lo que es abril, mayo y junio, que son nuestros meses más fuertes, y el puerto es el cuello de botella, el gran cuello de botella que tenemos en el transporte de cereal, porque a veces una carga se hace en 2 horas, 3 horas, se llega a un campo y se hace esa carga, el camión viaja al puerto en 2 o 3 horas más, o sea que en 6 horas el camión, por ejemplo, sale 10 de la mañana acá y a veces 4 o 5 de la tarde ya está en el puerto. Y nosotros para la descarga, bueno, generalmente van con cupo del otro día, que empezaría a correr a la noche del día anterior, pero nosotros la vuelta de ese camión lo tenemos al otro mediodía, con suerte. El servicio que damos es optimizar todo tipo de demora para que el camión por lo menos haga un viaje más al mes, ya con eso nos paga la comisión. Y si ya saca, hace más de uno, ya tiene una diferencia a favor y nos van a elegir para trabajar a nuestro transporte o a cualquier otro transporte. Es común ver la saturación en las rutas, ya no solo cercanas a las terminales portuarias, sino también en caminos alternativos. Las paradas en las rutas pueden demorar días enteros y traen múltiples complejidades. Las principales dificultades, y son muchas, como te decía, tenemos hoy en día el transportista, desde ya es un trabajo, como todos sabemos,
no te digo sufrir, pero un trabajo sacrificado, porque hoy en día, viste, cada vez hay un parque automotor muy grande, ya sea de auto y camiones. Tenemos rutas muy peligrosas, rutas donde no tenemos, no soy un gobierno ni otro, pero nunca tuvimos alguien que se preocupe por nosotros. La mayor dificultad son llegar al puerto, poder entrar al puerto. Es una lucha constante de muchas horas de cola, muchas horas tirado a la orilla de ruta, accidentes fatales que cobran vías, todos los días se cobra una vía distinta en el rubro nuestro, en el que este tema es siguiente, porque no tenemos nadie que nos organice la ruta. Tenemos acceso a Rosario, tenemos tres accesos o dos accesos, y te cierran uno y se colapsan los otros, y es imposible entrar hoy en día a la ciudad de Rosario, a la ciudad, no Rosario, sino todo Puerto San Martín, Timbúes, donde vamos más que todo, San Lorenzo. Es imposible hoy en día por el tema del tráfico, rutas paradas. Tengo compañeros y yo mismo hemos estado haciendo 8, 10, 12 horas de cola sobre la ruta, parado en el pavimento. Es una locura. Eso principalmente es la mayor dificultad que afrontamos hoy en día. Acompañado de eso, la inseguridad. Ahí se arman los focos de motillamiento de más que toda la noche. Y bueno, y por supuesto, se van complicando porque los transportistas, al estar parados, se duermen. Después, no, o sea, nosotros tenemos que esperar que cambien el turno en los puertos. Cosas que, ¿por qué tengo que esperar yo algo que están haciendo ellos? Y después, en el puerto, a veces es rápido y a veces es muy lento. Pero bueno, nos tenemos que moldar para poder. Es lo que uno eligió y le ponemos el pecho como para seguir, porque no nos queda otra. Es el único gremio en el país a nivel... Yo creo, no conozco el tema de esto en otros países, pero único lugar donde te ponen el precio a vos y vos no pones el precio de lo tuyo, de tu trabajo. Es algo ilógico y bueno, ojalá que algún día podamos llegar a cambiar eso, pero vos me pones el precio a mí, cuando tenés que ser al revés. Yo tengo mi capital, yo lo tengo para ganar dinero y para crear, para satisfacer mis necesidades, y me tengo que amoldar a tu tarifa, a tu precio, porque si no venís vos, me viene otro, y bueno. Y es único gremio, único trabajo donde ponen el precio. Pero bueno, vuelvo a repetir. Hoy fijamos una tarifa. En mi caso, acá en mi zona, yo estoy en un centro camionero. Es un lugar donde estamos unos grupos de socios, de transportistas asociados a dicha institución. Regulamos tarifa de lo mejor manera que se puede, con las casas de comercio que se ponen a disposición. No estamos tan errados de una tarifa de lo que hay, pero hoy día todo queda abajo porque... tenemos una devaluación, sube muy mucho las cosas. Hoy en día cerramos una tarifa con un gasoil de 85 pesos y hoy está a 91. Y nosotros tenemos mínimamente 250, 300 litros de gasoil de mi zona al puerto. Y eso es una locura. Es una locura porque nunca llegas, siempre te vas comiendo los aumentos. Ni hablo de los aumentos. Una cubierta de camión hoy en día ronda los 90 mil pesos, una cubierta de marca media, no algo bueno. Y dicho así, repuestos, todo lo que se gasta, nunca llegamos a molar. Eso venimos hace años y ya no se puede competir más, y cada vez somos menos lo que podamos seguir en pie. Ojalá haya más personas como ustedes que se preocupen por nosotros. Por ejemplo, nuestros chicos de Circular se están pasando con esa aplicación que han hecho, no han organizado. Son chicos jóvenes como yo, como todos, ponerle esto a este país, y han hecho una aplicación que nos ha facilitado muy mucho la entrada a los puertos y la espera dentro del puerto. Para la descarga de los granos en los puertos, los camiones deben contar con un cupo otorgado por el sistema STOP. La asignación del cupo se vincula con una carta de porte que expide la AFIP y que tiene 24 horas de validez. Una de las formas de agilizar este proceso final es acceder a los puertos con turnos de descarga. Desde Circular nosotros estamos trabajando hace ya casi 3 años en mejorar todo lo que es la eficiencia de la logística de granos en todo el país, desde el productor hasta los puertos, ¿no? Pasando por plantas de acopio, empresas de transporte, choferes, integrándolos todos dentro de esta plataforma que llamamos Circular. Una de las funcionalidades que tiene Circular es trabajar integradamente entre puertos y choferes, de tal manera de ofrecerle a los choferes la posibilidad de sacar un turno que permite que el chofer
sacando un turno que es una banda horaria, digamos, que el chofer selecciona antes de cuando está en viaje o cuando se entera que tiene que ir a un cierto puerto. Y ese turno, cumpliéndolo en el horario que él seleccionó, le permite acceder a una fila con prioridad de descarga y reduciendo de una manera significativa el tiempo de permanencia del chofer en el puerto. ¿Okay? Eso es conceptualmente lo que estamos haciendo, digamos, ¿no? En una palabra. Ahora, ¿cómo funciona esto? Bueno, para ello, para utilizar esta funcionalidad, el chofer tiene que descargar nuestra aplicación, que es de uso de descarga gratuita y uso gratuito para el chofer, que lo pueden encontrar en Google Play como Circular. Y ahí, una vez que se da de alta, con unos simples pasos, va a ver los puertos donde está disponible su uso. Estamos hoy en 6 puertos activos y agregando en los próximos meses varios puertos más, de toda la zona de Rosario y de Bahía Blanca, desde donde estamos operando hoy principalmente. Con unos simples pasos va a poder ver las opciones y va a poder elegir un horario en el cual se dirige al puerto y acceder a este beneficio. El mismo uso de Circular ya genera un beneficio para el chofer, ¿no? Que es ahorrarse como media 3 horas en todo lo que es el tiempo de permanencia en el puerto. Esto, como digo, hay momentos que hemos medido hasta 6 a 8 horas también que hubo de ahorro. Pero adicionalmente a eso, de tanto en tanto hacemos campañas promocionales para digamos, incentivar a los choferes a conocer Circular y a utilizarla. El año pasado hicimos una en el mes de noviembre y ahora en los meses de abril y mayo estamos haciendo una campaña que le llamamos Los Grosos de la Gruesa. Los grosos vienen a ser los choferes. Y lo que estamos haciendo es, cada turno que sacás y cumplís en horario, participa de 2 sorteos mayores por una orden de compra de 100.000 pesos, una en el mes de abril y otra en el mes de mayo. Y después semanalmente hacemos sorteos de premios que nos parecen relevantes para los choferes. Por ejemplo, tenemos set de asados, set materos, heladeras para el camión. Bueno, eso lo hacemos, esos sorteos también se hacen a través de como dije, de sacar y cumplir turnos en horario. Y vamos a hacer también algunas promociones puntuales en nuestras redes sociales, que ahora luego te comento bien cuáles son. Así que, de nuevo, participar de estas promociones simplemente, como digo, a través del uso de Circular en forma recurrente. Cuanto más turnos saca un chofer, más posibilidades tiene de ganar el premio. El año pasado fue un año de gran crecimiento para Circular. Pasamos de tener en enero del 2020 de 12.000 choferes, pasamos a tener en diciembre unos 28.000 choferes, es decir, más que duplicamos la cantidad de usuarios. Y eso nos permitió llegar a más de 200.000 turnos entregados en el año, ¿no? En esta campaña venimos creciendo de una manera importante también, agregando más puertos, y te diría que diariamente, más o menos, estamos manejando en estos meses, que los primeros meses del año no son tan fuertes como los que se vienen ahora, pero estábamos manejando alrededor de unos 2.000 turnos por día. La Bolsa de Comercio de Rosario está trabajando hace más de 20 años en impulsar el Plan Circunvalar, que comprende el trazado de accesos ferroviarios y rutas alternativas para agilizar la circulación del transporte de cargas y eficientizar la llegada a los puertos. El plan, insisto, consta de una serie de propuestas de mejoras, tanto para los accesos viales como para los accesos ferroviarios. ¿Qué implica? Implica ampliar la capacidad de algunos accesos viales, generar algunos circuitos con una ingeniería de tránsito mejor, más moderna, más adecuada a la realidad actual, y por otro lado, también implica mejorar los accesos ferroviarios a nuestra región que tienen algunas complejidades. No vamos a negar, porque de hecho sí existe, una obra en la zona de Timbúes que utiliza el ferrocarril Belgrano, la línea Belgrano, la trocha angosta, la trocha métrica, que se ha desarrollado una playa de maniobras a la altura de la zona de Oliveros, que es un poquito más al norte que Timbúes, y se están haciendo los accesos a las nuevas terminales portuarias que hay en esta región, en Timbúes, que hace 20 años atrás no existían.
Por lo tanto, ahí se está avanzando en materia ferroviaria. Pero, vuelvo a repetir, sin menospreciar esta obra bajo ningún punto de vista, porque es muy importante, en la zona de San Martín, de San Lorenzo, en la zona sur, en la Punta Alvear, en General Lagos, hacen falta mejoras viales y ferroviarias para agilizar este proceso. Porque solamente con sistemas, no, es decir, con sistemas informáticos, no terminamos de redondear toda la mejora que es necesaria. Para... Hoy en día los camiones comparten las rutas con el tránsito ordinario, digamos, de... Sí, exactamente. Por ejemplo, hablemos de un ejemplo típico. Ruta Nacional 33, que viene, digamos, Rosario-Bahía Blanca, por decir un recorrido, por decir un tramo. O la Ruta 34, que viene del norte, o sea, sur o norte. Son rutas mayoritariamente de un carril por sentido que comparten autos, buses y camiones. Cuando hay un camión, dos camiones, cinco camiones, pero cuando hay cientos y cientos de camiones, se dificulta la circulación, obviamente. No solamente lejos de los puertos, a 100, 150, 80 kilómetros, sino que cuando estos camiones llegan a la región, se produce como un embudo, no sé si es la palabra más adecuada, en donde tienen que circular por algunas calles locales, rutas provinciales o las terminaciones de algunas rutas nacionales que no tienen la capacidad adecuada para recibir este flujo. Por supuesto que estamos hablando de muchos camiones, pero nosotros habíamos planteado una serie de mejoras que sería muy difícil de enumerar, pero que sí ampliaban la capacidad. Había un proyecto inclusive que se había elaborado a nivel provincial para poder hacer la circulación más fluida de lo que es actualmente. Bueno, ¿y hoy en día en qué estado están esos proyectos y qué expectativas hay de que se encuentre una solución pronto? Tenemos como dos partes. En la parte vial ha habido un freno a lo que se venía haciendo, porque a nivel provincial había un proyecto para mejorar las rutas y calles y caminos en la zona norte de Rosario, pero con el cambio de autoridades y la pandemia y todas estas circunstancias que nos envuelven, lamentablemente, esto no ha avanzado. Por otro lado, ustedes saben perfectamente bien, había rutas nacionales que formaban parte del proyecto de plan de participación público-privada, que habían sido adjudicados a los concesionarios y que esto se volvió todo para atrás. Se rescindieron esos contratos y ahora está en manos de Corredores Viales, que es una empresa estatal, Sociedad Anónima, y la Dirección Nacional de Vialidad, intentar avanzar. Nosotros estamos intentando mantener algunos contactos porque nos parece importante tener un plan de trabajo de qué es lo que se piensa avanzar. Si uno mira los gráficos de producción de granos, de exportación de granos, subproductos y aceite, y lo compara con la evolución del Producto Interno Bruto de Argentina, alguien diría, no, este es otro país, no, claro, está hablando de Argentina. Pero, y por otro lado, sí quiero ser muy específico, que hay algunas obras que se están haciendo, como la playa de Oliveros, los accesos a las terminales de Renova, Dreyfus, COFCO, AGD y ACA en Timbúes, eso se está haciendo, pero faltan algunas obras de enlace de la trocha ancha y algunos accesos que permitan llegar también a las terminales que están en el sur de Rosario, porque el Belgrano viene desde el norte argentino y hay que atravesar este ejido urbano de alguna manera. Nosotros por eso hablamos del plan circunvalar, que circunvale a la región Rosario y permita llegar también a la región sur. Por supuesto, insisto, pero sí, muchas veces esto se plantea, y no quiero estar más con esto, no es el camión o el ferrocarril. Van a ser las dos cosas porque hay mucha producción por transportar y la producción que está cerca de nuestra zona, que es mucha, en 300 kilómetros a la redonda está la mayor cantidad de producción, es una zona netamente favorable para el camión, ¿verdad?
Como siempre, gracias por acompañarnos. Recuerden que durante el fin de semana vamos a estar con ustedes con los informativos internacionales vinculados con el sector agroindustrial y, por supuesto, también con las consecuencias de la pandemia en la economía del mundo. Gracias y hasta cualquier instante.